Hola, amigos, soy Yaro39 y en este capítulo, el 115 de GIMP, vamos a verla. Ya vamos a empezar a ver las herramientas de pintura. Vamos a verlas en GIMP primero, ¿dónde están? Están aquí en la caja de herramientas y en el menú están herramientas, herramientas de pintura, relleno, mezcla, lápiz, pincel, goma de borrar. Aerógrafo, tinta, clonar, sanear, clonar con perspectiva, difuminar, perfilar, emborronar, marcar a fuego, camar. Pues vamos a ver lo que nos ofrecen. Características comunes. La caja de herramientas de GIMP incluye 13 herramientas de pintura, todas agrupadas en la parte inferior de la disposición predeterminada. Están aquí. Están agrupadas aquí. Después vienen después de la deselección. Pues está aquí el cubo de pintura, el degradado, el lápiz, el pincel, la goma de borrar, el aerógrafo, tinta clonar, etc. Las iremos viendo una por una. Las características que tienen en común es que todas se usan moviendo el puntero sobre la, mis la muestra de la imagen creando pinceladas. Cuatro de ellas, el lápiz, el pincel, el aerógrafo y la herramienta de tinta, se comportan como la idea intuitiva de pintar, como un pincel. Lápiz, pincel y aerógrafo se llaman herramientas básicas de pintura o herramientas de pincel. Esto vamos a verlo abriendo un documento nuevo en blanco y vamos a probarlas. Pues, lápiz, pinta. Según el grosor del pincel, pues pinta como un lápiz. Vamos a deshacer el pincel igual. Según el grosor, pues pinta. Según el color que tengamos establecido de frente. Deshacer pincel. Y el aerógrafo igual. El aerógrafo pinta más esparcido. Pero según el tamaño, pues pinta como dice con la idea que tenemos de pintar. Las otras herramientas se usan un pincel para modificar la imagen de alguna manera más que pintar sobre ella. El relleno de cubeta rellena con un color o patrón. El degradado rellena con degradados. La goma de borrar borra. La herramienta de clonado copia a partir de un patrón o una imagen. La herramienta de clonado con perspectiva copia una perspectiva cambiada. La herramienta de saneado corrige defectos pequeños. La herramienta de convol convolución desenfoca o enfoca. La herramienta de emborronar emborrona. Y la herramienta de blanquear, ennegrecer, aclara o oscurece. Son más que de pintura, de modificación de imagen. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a abrir una imagen. Da igual, una cualquiera. Vamos a abrir esta, por ejemplo. Y si, por ejemplo, aplicamos la goma de borrar, la goma de borrar no pinta, sino que lo que hace es borrar imagen, borrar píxeles. La de emborronar, por ejemplo, pues lo que hace es emborronar la imagen. A eso se refiere. Las ventajas de usar Hip con una tableta en lugar de un ratón son más notables al utilizar las herramientas de pintura que en otros casos. La ganancia en precisión es incalculable. Estas herramientas también tienen opciones especiales para la sensibilidad de presión que solo son útiles con una tableta. Además, el método más común, a pulso, es posible aplicar herramientas de pintura de manera automatizada creando una selección o una ruta y luego trazándola. Puede elegir trazarla con cualquiera de las herramientas de pintura incluidas las no estándar como la goma de borrar, la herramienta de emborronar, etcétera, y cualquiera de las opciones que haya configurado para la herramienta se aplicarán. Consulte la selección trazar para obtener más información. Pues evidentemente con una tableta gráfica yo tengo una si tengo que pintar pues siempre lo voy a hacer con más precisión si tengo que modificar la imagen vamos a suponer que quiero borrar una parte con la goma de borrar pues siempre lo voy a hacer con más precisión con la tableta lo estoy haciendo con con el lápiz de la tableta es mucho más preciso que utilizar el ratón, que ahora voy a utilizar el ratón, el ratón es más vasto y cuesta más moverlo. Entonces, para estas cosas viene bien la tableta, lo que pasa claro que hay que comprarse una tableta y no es accesible para todo el mundo. Yo lo que pasa es que le doy uso y me gusta. Teclas modificadoras. Está la tecla Control. Mantener pulsada la, teca, la tecla Control tiene un efecto especial sobre cada herramienta de pintura. Para el lápiz, el pincel, el aerógrafo y la goma de borrar, las cambia al modo Recoge Color. Por lo que pulsar sobre un píxel de la imagen produce que el color de frente de GIMP se ajuste al color de la capa activa en ese punto. O para la goma de borrar, al color de fondo de GIMP. Para la herramienta de clonado, la tecla control la cambia al modo en donde pulsar ajusta el punto de referencia para la copia. Se utiliza para establecer el punto de referencia para la copia. Para la herramienta de convolución, la tecla control alterna entre los modos desenfocar y enfocar, y para la herramienta de blanquear-ennegrecer, alterna entre blanqueado y ennegrecido. Pues dependiendo de la herramienta, si pulsamos el lápiz pintaría en negro, pero con control recoge color. Vemos que cambia al pulsar el control cambia a un cuentagotas y lo que hace es recoger una muestra de color. El pincel igual le pasa lo mismo. Se Transforma en muestra de color y por supuesto pues nos cambia el color del frente por, por la muestra que hemos tomado. La goma de borrar también recoge color pero lo hace en la capa del fondo. La muestra que hemos tomado, la, esta es la capa del frente y esta es la capa del fondo. La goma coge estos atajos, hay que aprendérselos claro, coge la, la capa del fondo. El aerógrafo también recoge capa de fondo. La herramienta tinta clonado. La herramienta de clonado... Ya no me acuerdo más. La de ennegrecer. En vez de ennegrecer... En vez de blanquear ennegrece y cambia el sentido. Y así afecta control a los manejadores de las herramientas de pintura. Vamos a dejarlo en el lápiz. Y vamos a deshacer. Vamos a hacer con control Z. Vamos a dejar la imagen nítida. Para los ejemplos que vienen a continuación. La tecla de mayúscula también es una tecla modificadora. Al mantener presionada la tecla mayúscula, se obtiene el mismo efecto en todas las herramientas de pintura. Cambia el modo de línea recta para realizar una línea recta con cualquiera de las herramientas de pintura. Primero pulse en el punto inicial, luego presione la tecla mayúscula. Mientras la mantenga presionada, verá una fina línea recta desde el punto inicial hasta la posición actual del puntero. Si pulsa nuevamente mientras continúa presionando mayúscula, se dibujará una línea recta. Puede continuar este proceso para crear una serie de segmentos de línea conectados entre sí. Pues lo dicho, vamos primero a cambiar los colores de frente y fondo, como ya sabemos, a dejarlos en negro y blanco. Y con el lápiz mismo, si pulsamos mayúscula, hacemos clic. Y se nos, al tener la mayúscula pulsada nos sale un controlador, una línea, que al hacer clic pues, podemos dibujar una línea recta perfecta. Con el pincel tres tanto de lo mismo, esto ya lo vimos en su día. Hacemos clic, pulsamos mayúscula y podemos tirar una recta. Esto son, es lo que hace la tecla mayúscula. Control y mayúscula a la vez, al mantener presionadas las dos teclas, se cambia la herramienta al modo de línea recta restringida. Este tiene un efecto similar a presionar solamente la tecla mayúscula, excepto que la orientación de la línea se restringe a múltiplo de 15 grados. Use esto cuando quiera líneas horizontales, verticales o diagonales con exactitud. Pues hace lo mismo. Voy a borrar. Las, las líneas de antes y lo que hace es que nos de la misma manera nos restringe a 15 grados entonces es más fácil si queremos una recta perfecta o una diagonal perfecta o una horizontal perfecta pues está bien esta opción de control y shift o mayúscula a la vez porque la la recta que nos pinta en vez de ser completamente móvil la restringe como veis a 15 grados entonces si queremos hacer una, una línea recta cuadrada un ángulo de 90 grados pues es preferible pulsar Shift y Control a la vez. Opciones de la herramienta. Las opciones de la herramienta salen debajo de cada herramienta. Si pulsamos el lápiz, pues son las que tenemos aquí debajo. Aquí debajo en opciones de herramienta. Lápiz, tenemos opacidad, tal, presure opacity. Ya las iremos viendo. Muchas opciones de herramientas se comparten entre varias herramientas de pintura. Estas se describen aquí. Las opciones específicas a cada herramienta se describen en las secciones dedicadas a las mismas. Modo. La lista desplegable modo proporciona una selección de modos para aplicar la pintura. Como con la opacidad, la manera más fácil de entender que hace la configuración de modo es imaginar que la pintura en realidad se aplica a una capa sobre la que se está trabajando. Con el modo de combinación de capa en el diálogo de capas ajustado al modo seleccionado puede obtener una gran variedad de efectos especiales de esta manera. La opción modo solo es útil para las herramientas que se considera que añaden color a la imagen el lápiz, el pincel, el aerógrafo, la tinta y el clonado. Para las otras herramientas de pintura, la opción aparece por consistencia para siempre, pero siempre está en gris. Se puede encontrar una lista de modos en la sección 2 Modos de capa. En esta lista, algunos modos son particulares y se describen más abajo. Por la opción Modo, estamos con el lápiz, tenemos Modo, tenemos aquí un desplegable. No me deja el zoom. Aquí tenemos un desplegable. Y podemos aplicar al lápiz todas estas opciones. Normal, disolver, detrás, borrar color, clarear solo pantalla, blanquear, suma, oscurecer solo, multiplicar, ennegrecer, solapar, claridad suave, claridad fuerte, diferencia, sustraer, extraer, granulado, combinar, granulado, dividir, tono, saturación, color y valor esto esto del modo se aplica a todas las de pintar tanto al lápiz al pincel la goma se nos veis que la goma no se, se desmarca y no para la goma no sirve solo para las de pintar el aerógrafo también se puede cambiar el modo el clonado también en definitiva, las que... el degradado, el bote de pintura, las que aportan píxeles a la imagen. Opacidad. El control de opacidad ajusta el nivel de transparencia de la operación del pincel. Para entender cómo funciona, imagine que en lugar de alterar la capa activa, la herramienta crea una capa transparente sobre la capa activa y actúa sobre esa capa. Cambiar la opacidad en las opciones de la herramienta tiene el mismo efecto que cambiar la opacidad en el diálogo de capas. Controla la intensidad de todas las herramientas de pintura, no solamente las que pintan sobre la capa activa. En el caso de la goma de borrar, esta definición se puede tomar un poco confusa. Cuanto mayor sea la opacidad, obtiene más transparencia. Pues la opacidad es como la conocemos. Vamos a dejar la imagen limpia. En negro, pues, si tenemos una opacidad de 100%, pintará en negro al 100%. Y si la opacidad que la tenemos aquí, como veis, es este manejador, si la ponemos al 50%, pues el negro se verá menos. Y si la ponemos al 0%, pues no pintará nada. Si le damos un poquito, vamos a dar un poquito de opacidad, pues pinta muy clarito. Como podéis ver en la imagen, pues esto con todas las herramientas de pintura es la transparencia. Pincel. El pincel determina la porción de la imagen que se ve afectada por la herramienta. Y cómo le afecta cuando traza una pincelada con el puntero. GIMP le permite usar varios tipos diferentes de pinceles que se describen en la sección Pinceles. Las mismas selecciones de pinceles están disponibles para todas las herramientas de pintura, exceptuando a la herramienta de tinta que usa un tipo único de procedimiento para generar el pincel. Los colores de un pincel solo entran en juego para las herramientas en que tiene sentido el lápiz, el pincel y el aerógrafo. Para los demás solo es relevante la distribución de intensidad de la brocha. Pues en la herramienta pincel tenemos aquí toda la modalidad de pinceles y al igual que aquí abajo a la derecha están los pinceles y según el pincel que elijamos pues así pintará la herramienta. Este es el estándar, digamos. Pero podemos hacer una línea mucho más gruesa. Podemos pincelar con figuras, con cúbicas. Podemos utilizar unas imágenes. Esta pinta pequeñas guitarritas. Esto mejor lo veremos en el blanco. Veis que pinta guitarritas, el pincel. Hay muchísimos pinceles. Ahí está uno de tomates fritos, que pinta tomates fritos, como veis. Son tomates fritos pequeñitos. Pero vamos, la que más se utiliza el pincel es esta, la normal. Que pinta una línea negra o del color que queramos. Normal. Tamaño. Esta opción le permite modificar con precisión el tamaño del pincel. Puede usar las teclas de dirección para variar por más menos 0,01 o las teclas Repag y Afpag para variar en más menos 1,00. Puede obtener el mismo resultado si ajusta correctamente la rueda del ratón en las preferencias. Consulte cómo variar el tamaño de un pincel. Pues el tamaño del pincel. Está aquí el manejador. La forma más fácil de cambiarlo para no meternos en líos es mover este manejador, bien con la rueda del ratón o si la flecha está en horizontal, más a lo bestia. Fijaos qué pedazo de pincel ahora. Vamos a poner un pincel pequeñito y fijaos, los tamaños son bastante grandes. Por eso con las ruedas se ajustan bastante bien mejor. Se pone la línea así en doble flecha y con el ratón vamos cambiando los valores con la rueda del ratón. Esto vale para todas las, las herramientas de, pintu de pintura. Proporción de aspecto. Esto determina la proporción entre la altura y la anchura del pincel. El deslizador está escalado de menos 20 a 20 con el valor predeterminado configurado en 0.00. Un valor negativo de 0.00 a menos 20 reducirá la altura del pincel, mientras que un valor positivo entre 0.00 y 20 indica que se reducirá la tasa de anchura del pincel. Pues la proporción de aspecto. De igual manera tenemos aquí un manejador y según la variemos está en el centro. Vamos a abrir otro archivo nuevo en blanco. Vamos a hacer que sea más grande en horizontal. Y vamos a ver si en principio el lápiz, por ejemplo, pinta así que apenas se ve. Vamos a darle mayor opacidad porque la opacidad está al 8,8%. La voy a poner al 100% para que pinte en negro. Vamos a bajarle la proporción de aspecto para ver la diferencia. Y a subírsela también para ver la diferencia. Como veis, cambia cualitativamente la estructura de la línea según le demos una proporción u otra. Eso es lo que tenemos que saber. Lo normal es que esté en el centro a cero para que tenga un aspecto normal. Podemos poner aquí. Vamos a bajarla a 0,0. Se puede también subir y bajar con estas flechas o directamente poner 0. Enter y ya está. Vamos a ver ahora el ángulo. Esta opción hace que el centro del pincel se vuelva redondo. Esto es visible si el pincel no es circular o está hecho de una figura rotada. Pues esto para pinceles, como hemos visto antes, de figuras, por ejemplo este. Vamos a, a limpiar la imagen. Este en concreto no. Vamos a ver otro que se vean, el de los pimientos. Aquí se ven claramente los pimientos. Entonces si cambio el ángulo, le doy un ángulo superior. Estoy cambiando el ángulo de las figuras o le bajo el ángulo. Se dibujan las figuras pues con una proporción diferente. Lo normal es tenerlo esto se nota más cuando las figuras son más grandes, evidentemente. A estos tamaños pues no se nota. Sigamos. Dinámicas. Esto las dinámicas del pincel en el diálogo de opciones de la herramienta. Las dinámicas son estas. Se nos despliega un un menú y las dinámicas son pues las opciones dinámicas de las herramientas de pintura que también podemos ver aquí a la derecha en una pestaña si la desplegamos aquí las dinámicas y vamos a ver qué nos dicen sobre ellas las dinámicas del pincel permiten mapear parámetros del pincel diferentes a varias entradas de dinámica se usan mayormente con tabletas gráficas, pero algunas de ellas también se usan con un ratón. Puede leer más sobre las dinámicas en la sección dinámicas. Cuando se trazan rutas y selecciones usando una herramienta de pintura existe una opción para seleccionar emular dinámicas de pincel. Esto quiere decir que cuando traza la presión y la velocidad del pincel varían a lo largo de la longitud de la, del trazado. Básicamente valen para eso, para cambiar eh, el, 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 la presión, el, la sensación de presión al pintar según se mueve el lápiz por la tableta. Por eso habla de las tabletas. La presión comienza desde cero y va subiendo hasta la máxima presión y después baja otra vez hasta cero. Como si hiciéramos presión al pintar la velocidad empieza con cero y sube hasta la máxima velocidad al final del trazado esto se ve muy fácilmente vamos a limpiar se ve muy fácilmente con la tableta si yo con la tableta ahora mismo en la dinámica Está seleccionada una, pre, una presión opaca, voy a cambiar el pincel, evidentemente. Es decir, es la misma según empiezo la raya o la cambio. Si cambio, por ejemplo, a esta dinámica, Pencil Shader. Tampoco se nota mucha la diferencia. También es que tiene longitud de desvanecimiento, que según la aumentemos se notará más la diferencia entre la presión. A ver la perspectiva. Esta cambia, esta se nota según empieza la línea. Según se ejerce más presión. No es lo mismo trazar, va cambiando el contorno. Hay otras que lo que van haciendo es establecer colores aleatorios. Otras que dependen de la velocidad. Si va más lento, va más rápido. El pincel va más rápido, pinta menos. Establecen según los niveles de presión que se ejercen al pintar básicamente con la tableta que es como más se utiliza la presión vamos a limpiar el folio por si hay algún ejemplo más aplicar jitter ya conoce el espaciado de las pinceladas trazos hechos con marcas sucesivas el pincel cuando están muy próximas parece dibujar una línea continua aquí en lugar de alinear las marcas del pincel se dispersan a la distancia que puede ajustar con el deslizador de cantidad. El jitter también está disponible en el editor dinámico de pintura donde se puede conectar el jitter al comportamiento del pincel. El jitter lo que hace básicamente... Que ahora mismo no lo veo, ¿dónde está el jitter? Aplicar jitter. Aquí está. Aplicar jitter lo que hace es separar, se nos abre un desplegable y por ejemplo si pintamos con los pimientos o con estas bolas, ahora mismo al pintar voy a cambiarle la presión porque la tengo a ver, esta, así están muy juntas si las separo con este manejador. Se dispersan, como veis, salen dispersas las pinceladas. Trazado suave. Esta opción no afecta al renderizado del trazado del pincel, sino a su forma. Esto quita las oscilaciones de la línea que se está dibujando, hace que dibujar con un ratón sea más fácil. Cuando esta opción está seleccionada, aparecen dos áreas de configuración calidad y peso. Se pueden cambiar los valores predeterminados para adaptarlos a las habilidades del usuario. Un valor alto hace que el trazado sea más rígido. El trazado suave pues básicamente lo que hace es eso, es suavizar el trazado. Es decir, que al pintar Al dibujar, voy a quitar el jitter, las líneas sean las curvas más suaves. Si lo aumentamos, se suavizan los contornos y nos es más fácil dibujar curvas y hacer trazados complejos. Incremental. La casilla incremental no parece funcionar como se esperaba. Si está desactivada valor predeterminado, el máximo efecto de una pincelada se determina por la opacidad configurada en el deslizador de opacidad. Si la opacidad se configura a menos de cien, mover el pincel sobre la misma región incrementará la opacidad si el pincel se levanta mientras se mueve. Pintar nuevamente con el mismo trazo no tiene tal efecto. Si el incremental está activado, el pincel pintará con total opacidad, independientemente de la configuración del deslizador. Esta opción está disponible para todas las herramientas de pintura, excepto aquellas que tengan un control de tasa que automáticamente implica un efecto incremental. Consulte también la sección Modos de capa. Pues esta opción incremental. Al pulsarla hace que sea más inestable. El dibujo oscile más al hacer el trazado, ni más ni menos. Por eso viene por defecto desmarcada, porque hace más fácil el dibujo. Vamos a limpiar. Bueno, como, como quedan muchas secciones, las dejaremos para el próximo tutorial. Y nos quedamos aquí en ejemplos de modo de pintura. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí, GIMP, este capítulo. Un saludo. Cerramos todo, lo dejamos recogido para el próximo capítulo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.